Hola amigos los canarios, hola amigos YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como todos los días, esperemos que estemos así siempre. Hoy que quiero enseñaros una cosa que pasa en muchísimos aviarios y poca gente habla de ello, que es huevos sin cáscara. Ahí lo vemos. Dirá que es sucio, claro que está sucio, es que es normal. Lo vemos por ahí. Algunos más lo ve, allí hay otro, que es este de aquí, huevos sin cáscara. ¿Lo ve? Que es que yo, como digo, que todo tiene... Esto es lo malo que está pasando este año de mi aviario. Lo que tengo que decir es muy importante. Estas paras que se están poniendo, hacían de las últimas que he traído y es normal, ¿eh? Y es normal, algunas más hay por aquí. Mira esta de aquí, que está ya, ¿eh? Mira, ¿lo ves? Esta ha venido de Italia. Mira, ¿lo ves los huevos ahí? Mira. Uno por ahí. Esta es que directamente lo caga. Lo caga los huevos. ¿Lo ves? Está ahí metida y la utilizaré ahora como nodriza de mientras que la recupero. Hay que aprovechar las puestas. La pondré de nodriza, ¿eh? En fin. Vamos allá. Motivo. Ya siempre lo he dicho. Este libro es muy bueno, que por cierto, el viernes ya lo tengo. Si lo queréis, aquí, este para mí es uno de los mejores libros que hay. Y otra cosa, antes de empezar. Los canarios no pueden salir con las heladas, que están todos cortados, ¿eh? ¿Vale? Para que el que me esté viendo, que estos canarios, que es que están con las heladas y no pueden salir. MRV ahora mismo no coge. En fin. Vamos allá. Lo que os quiero enseñar, se me ha pasado. Alteración de comportamiento, ¿no? ¿Dónde? Es que este libro es muy, muy bueno. ¿Dónde está? Canibalismo no es. Estaba por aquí, a ver si lo encuentro, que se me ha pasado. Se me ha pasado. Enfermedades nutricionales. Está por aquí. Disculpa, aquí está. Huevo blando. Voy a enfocar ahí para lo que lo leáis. Malformación del huevo de canario por la deficiencia de vitamina D y calcio. Vitamina D, ¿dónde lo encontramos? En el sol. A los niños hoy en día, quien tenga niños pequeños, lo podéis encontrar que es normal. Sí, que es hipovitaminosis, que le falta. Y es también provocado, mira aquí viene. Malnutrición. Dieta desequilibrada, dieta con semillas secas, alimentos en mal estado, obesidad, anorexia, periodo de estrés, que creo que es lo que está pasando a las paras, tratamiento antibiótico prolongado, que puede ser lo que he tenido yo del Pantacó, patología y factores genéticos. Pero como un apunte que tengo que hacer, todas estas paras no son ninguna de mis aviarios, diría que el 99% que le está pasando, que son muy pocas, reitero, son de por ahí. Tratamiento. Primero, el estrés. Están estresados, es normal, es un viaje largo. ¿Y qué le añado yo? ¿Qué le añado yo? Huesos de sepia, que este año yo no lo estoy utilizando. Le estoy lo que estoy echándole un poquito de Carcilú. De Carcilú le estoy echando un poquito. Es nuestro Carciocolina, obviamente, que para mí, de los 5 productos fundamentales, esto sería uno. El gris, obviamente, un poquito de gris. Y también un poquito yo le añado de Bresma. Bresma o Nibí, ya lo sabéis. El Bresma es también uno de los productos que para mí son fundamentales. Porque si no, diréis, ¿por qué ha subido este vídeo tan tarde? Os lo voy a explicar. Porque he echado 160 huevos ahora mismo de 5 y 6 huevos. 5 y 6, 5 y 6, 5 y 6. Y porque están los faros muy bien preparados. Muy, 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 muy bien preparados. Muy bien preparados. Como siempre habéis visto, lo veis que está aquí los huevecitos. Y lo que vamos a intentar es remediar este problema para que intentemos que el 100% de nuestras paras críen, tenerla en todas las mejores condiciones posibles que tengamos
Y mira qué sana y qué buena y qué bonita imagen. Que ya mismo lo ves, que estas están hechas de hoy. Te tengo que poner las etiquetas como vemos aquí. Y ya sabéis, señores, estrés, limpieza y sobre todo falta calcio. ¿Cómo? Aquí no, sepia. El Carcilú, muy bueno. Calciocolina P, indispensable. Falta de vitamina, un poquito de Brema o Onnivir. Que ya si queréis os preparo, os diré la pasta que utilizo tanto para macho, para hembra. Que está yendo fabulosa este año. Y un poquito de gris, ya sabéis. Los factores y otra cosa más, ¿eh? Que como siempre os digo, en este canal no hay mentiras. Yo enseño todo lo bueno que tenga y también enseño todo lo malo que tengo. Y este año, los huevos sin cáscara, no, no un problema, que son uno, dos, dos. Allí hay otra que hay tres de Italia. 4 y 5, son 5 pájaras y allí otra, que hay 6. 6 pajaritas, pero bueno, vamos a intentar recuperarla, que para eso lo tenemos, para que estén las pájaras sanas, fuertes y que pongan buenos huevos y grandes huevos. ¿Vale, señores? Espero que tengamos todos buena cría, ¿eh? Y ahí están los amarillitos a la blanca, que los tengo abandonados con el frío que hace, que he tenido que poner esta cinta aislante aquí. Vamos a dejarle ya dormir. Que ya también están incubando. Pues en fin, señores, echarle un vistazo a la página web de la tienda elcanario.com, que hace mucho frío y os lo llevamos a la casa, ¿vale? Muchas gracias, que ya hablaré de la tienda elcanario.com la semana que viene con un nuevo sorteo, ¿vale? Un nuevo sorteo que quien acierte gana, gana un premio. Ya lo veréis, ¿vale? Os dejo con esta imagen, ¿vale? Hasta otra, amigos los canarios. Hasta otra, mi YouTube. Un gran saludo y a tener muy buena cría. Apañar los huevos sin cáscara, que ya lo veréis cómo lo arreglo. Hasta luego.